Bienvenidas a este jueves, jueves de tarde de remate, un jueves increíble porque vamos a tener un programa fabuloso, con muchos premios, con mucha diversión como siempre. Y a ver, tenemos también en el piso, ¿quién me va a estar acompañando hoy? Nuestra astróloga, Ivonne Hurtado. ¿Cómo estás, Ivoncita? Muy bien, muy bien. De luna en Escorpio he venido, ¿viste? Como la luna llena. Vimos una luna llena increíble. Sí, sí, sí. Una luna rosada porque tenía que ver con la floración, pero en realidad es la muerte que resurge. Uy, mira, bueno, Ivoncita nos tiene para contar un montón de cosas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Escuchá una cosa. Vos sabés que podés hacerle la pregunta que vos quieras, Ivonne. Y ya por tan solo hacerle la pregunta que vos querés, te podés ganar esto. Mirá, tráeme. Te podés ganar, por ejemplo, una cajita de 6 alfajores entre dos, por ejemplo. Y además, mira, te puedes ganar un Latitud 33 Malbec también. Hoy estamos regalones, hoy te regalamos dos cositas. Así que hacer la pregunta que vos quieras a Ivoncita, dejale las últimas tres de tu DNI en Instagram o en Facebook y estás participando. Pero además, hoy, se pase por favor nuestra productora Florencia. Mirá, se nos va, ¿eh? Hoy se nos va este calefactor Orbis de Grisenti. Hoy se va este calefactor. Hoy decimos quién ganó. Tenés, pero minutitos nada más, ¿eh? Minutitos para participar. Tenés que ir a nuestro Instagram y decirnos cuántas calorías tiene. Ya te dijimos que 3.200, no. Puede ser 4.200 o 5.200. No, no me hagas trampa. No digas nada, Flor. No, más listo. Chau. Bueno, todavía tenés tiempo, ¿eh? Pero nada, minutitos. Nada más minutitos para participar y a ver quién te dice que te lleves ese calefactor que sale 18.200 manguitos. Así nomás. Tenemos móvil hoy, por supuesto, como todos los programas. Hola, Matías Heck. Hola, Ale, ¿cómo estás? Casi te digo buen viernes. No, falta un poquitito para el viernes. Buen jueves para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Las ganas, Mati, de viernes, ¿no? Sí, muchísimas ganas. Pero acá ya se vive como un viernes porque tenemos música al palo de DJ Simón Péndola, que en un ratito vamos a estar hablando. Hoy tenemos juego nuevo. Estrenamos juego en vivo y en directo acá en el Mendoza Plaza Shopping. Mira, a ver. No te voy a contar cómo es. Te lo voy a mostrar en un ratito. Es algo nuevo que está apostando nuestro productor Leo, así que le vamos a dar mérito por esto. Ajá. Y además, mirá esta sorpresa, claro, en el Día del Animal la gente nos mandaba las selfies. ¿Sí? Y mirá lo que es esto, selfies con sus mascotas. ¡Qué lindas que son! Sí, nos han mandado, pero un montonazo. Sí. Muchísimas gracias porque realmente inundaron el WhatsApp. El mundial del WhatsApp está desde remate. Impresionante la cantidad de selfies de mascota que nos han llegado, ¿eh? Perritos, gatitos. Sí, con... no solo eso. Sí. No solo eso, Ale, sino que, mirá, tomemos también, Nacho, la gente del mundo del juguete que nos mandó, mirá, decoración exclusiva para el día de hoy. Tenemos arriba de la mesa, ya pudiste ver. Mirá. Perrito, gatito, osito, pajarito, bueno. Qué lindo. Mirá. Es increíble. Así que, bueno, hoy vamos a estar con todo esto y mucho más. Hay sorpresas. Tenemos a DJ Simón Péndola, como siempre, poniendo la mejor música. Y tenemos también, claro, todo esto, recordá, en Tardes de Remate, la lista, la playlist de Spotify, lo podés encontrar. Muchísima música. Y claro, hoy vuelve mi favorito, el Carrot Cake. Volvió el Carrot Cake, claro que sí. ¡Qué rico! Te juro, ya parece que lo único que hablo acá es de comida, pero para Celso tiene delicias. Y esta Carrot Cake es, sin dudas, mi favorita, Ale. Qué bueno, la mía también, así que también puedes guardarme un pedacito, no seas tan goloso y dejarte todo para vos. Guardame un pedacito también. Vamos a guardar y prometo que va a llegar hasta el Canal 9, hasta el estudio. Vamos a ver, ¿eh? Mirá que te voy a hacer cumplir la promesa. Sí, no, mejor no prometo. Vamos a intentar de que llegue al Canal 9. Intentar, ahí me gustó más. Ahí está, me gustó. Bueno, no, dice Mati. Entonces, bueno, después me presentás el juego. En un ratito volvemos. Por supuesto. Sí, porque es una incógnita el juego hasta ahora. Te lo mostré, ahí lo tenemos. Y sí, te voy a mostrar en un ratito, en vivo y en directo, cómo funciona. Dale, listo, buenísimo. Entonces en un ratito volvemos al móvil. Dale. Pero vos, acordate una cosa, que estamos jugando con nuestros mates.
Estamos jugando con nuestros mates. Para vos, ¿cuál está listo para cebar? ¿El mate 1? ¿El mate 2? ¿El mate 3? ¡Uy! ¿Cuál estará listo para cebar? No. Chicos, de verdad, o sea, el sonidista me mete una canción que bien podría interpretarse. Si estuvieran atentos y atentas, ya saben cuál es el mate que está listo. ¡No! ¡Productora, basta! ¡Basta! ¡No quiero más! ¡No! ¡No más pistas! Mañana nos enteramos cuál mate está listo para cebar. Y vamos a ver si vos te llevas 10 luquitas para gastar en Bea como vos quieras. O sea, tenés una gift card con 10 luquitas para que vos gastes como quieras. Así de simple. ¿Qué tengo ahora, productora? Estoy perdido. Vamos con Ivonne, ¿no? Vamos con Ivonne. Bueno. Venga conmigo, que lo estoy esperando. Ay, pero acá. Me estás esperando así con los brazos abiertos. Escorpianamente. Eso de entre dos con el vinito. Es que viste que es como para ganar, la pasión. Es para como ganárselo juntos, ¿no? Totalmente. Alfajores, vinito. O que se junten los que lo ganan. Mirala, muy bien la astróloga. Totalmente, ando pícara. Ha venido muy así como luna llena. Luna llena que ha removido dolores, pero también antiguos amores probablemente. Ah, eso, contame un poco de esto. Eso es, entonces, que ha removido... Es una luna bastante intensa. Ajá. Entonces diferentes signos, distintas personas lo van a sentir de... maneras diferentes. Algunos están procesando dolores, uh-huh. Otros como muchos picos de tensión. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Escorpio es un signo controlador. Sí. Sí. Entonces todos estamos sintiendo esa energía de tratar de controlar la situación y no poder. Bien. Así que estamos a puertas, muy cerquita, ya va a cambiar mucho la energía y eso es lo que energéticamente todos estamos sintiendo. Ah, mira vos qué interesante. Y el amor también, por supuesto, porque hay mucha gente que se va a ir de boca y va a confesar lo que siente. Bueno, qué interesante. Eso es interesante. Ahí estamos viendo la luna. La verdad que impresionante. Ayer se veía la luna, no sé si ustedes, si gigante. Vos lo pudiste ver. Sí, ¿no? Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Se veía increíble. Importante, la luna llena dura 3 días antes y 3 días después. No es exactamente solo el día. Entonces, toda la semana tenemos energía de luna llena. Tenés energía de luna llena. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy, viste que hoy es el día del animal. Sí. Los astros, digamos, los signos del zodiaco, muchos tienen animales. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Escorpio tiene un escorpión. Todos, excepto Acuario, Virgo, son los que básicamente no tienen. No tienen. Sí. Ajá. Perfecto. Sí, Libra, pero también es parte de una constelación. Perfecto. Tiene una historia eso. ¿Sí? Sí, sí. Tiene que ver con... Los pueblos antiguos, los sumerios, los egipcios, tenían distintos significados, uh-huh, para las mismas constelaciones, uh-huh, distintos animales, pero eran las mismas constelaciones. Y lo que nosotros conocemos es lo de los griegos. Mira vos, mira qué interesante, debe ser para hablar todo un programa totalmente entero. Pero vamos a lo que nos preguntó la gente, vamos a las redes, porque las redes te inundaron de preguntas. Ajá. A ver, vamos a ver ya mismo a nuestro Facebook, vamos, productora. Sí. Ahí está, mira. Tenemos a Mica Quinteros que dice: re lindo programa. Cumplí años ayer. Así que quisiera preguntarle a la astróloga cómo viene mi nuevo año. Gracias, dice. Bueno, sí, toda la gente que ha estado de cumpleaños, debo advertirles que esta energía de luna llena va a estar todo el año. Por lo tanto, es un año de muchísima transformación. Bien. Es un año para procesar tabúes, dolores. Bien. ¿Sí? Es un año para hacer cambios importantes en la vida. Es decir, es un año que toda la energía de la luna es como que se expresa. Se llama revolución solar. Bien. En términos astrológicos. Bien, ¿eso cómo se siente? En el cuerpo se siente de diferentes maneras. Digo, cada persona lo va sintiendo de diferentes formas. Sí, pero esencialmente esta luna está muy relacionada con el cuerpo emocional de la persona. Es bien. Como que nosotros tenemos distintos cuerpos. Este es el cuerpo físico. Ajá. Y hay otro que tiene que ver con las emociones, otro con los pensamientos. Y el vital que tiene que ver con la energía. Mira. Entonces, esto lo que más pega es a la transformación emocional de la persona. Mira. Todo el año Micaela se va a transformar. Mira, ahí está, ahí tenés tu respuesta. Vamos con más preguntas. Vamos, a ver. Dice Vero Pérez, dice: hola Ale, lindo programa. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Dice, para Ivonne, que la sigo y le tengo un gran cariño. Mirá, qué lindo. Dice, soy de Leo y ascendente en Leo. ¿Cómo será el mes de mayo para Leo? Muchas gracias. Ah, qué linda, muchas gracias, Vero. Bueno, lo primero es que acá hay algo muy lindo que es ascendente y sol. Uh-huh.
Para los pueblos antiguos, las personas que nacen con el mismo ascendente es como que tienen un desafío álmico, de conocer un poco más profunda la energía que están encarnando, la forma en cómo ven la vida. Y en el caso de Leo, todo este mes de mayo es como que hay tensiones entre lo que quieren en términos de pareja, como lo idealizado, sí, y lo que la sociedad busca. Entonces el desafío es que cada leonino y leonina encuentre como su verdadero sentido, lo que verdaderamente necesita en términos de pareja. Mira vos, mira, muy interesante. No seguir así como a ciegas el mandato social. Perfecto, sino escucharse más. Totalmente, porque la pareja va cambiando y el deseo de pareja también va cambiando. Perfecto. No es lo mismo a los 20 que a los 40 o a los 60. Es cierto. Qué sabia que es nuestra astróloga. Vamos con otra más, vamos con otra pregunta más. Dice Betty Reynoso: hola Ale, muy lindo tu programa. Gracias por animarnos las tardes. No, gracias a ustedes por hacernos el aguante. Mi pregunta es: ¿qué tanto influyen los signos en la pareja? Yo soy de Cáncer y mi pareja de Aries. Qué pregunta interesante eso. Sí, lo que más influye en una pareja es la luna en términos de cómo se vinculan emocionalmente. Bien. Y cuando se trata de convivir, influye mucho el sol, que es lo que ella está preguntando. No es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros peleamos, a vos te va a salir la luna en Escorpio, claro, y a mí la luna en Capricornio. Bien. Pero en el día a día vamos a andar muy bien, porque Virgo va a querer ordenar, controlar, y vos también, Libra, siempre es muy armonioso. ¿Entendés? Claro, entonces, exacto. Una cosa es la pareja en términos del día a día y otra cosa es la pareja en términos emocionales. Bien, dice él, dice que ella es de Cáncer y su pareja es de Aries. Y en hablando en términos del sol, que es como en el día a día, normalmente ella puede trabar un poco al ariano. Bien. Entonces yo le aconsejaría que no sea tan castrante. Ah, que lo deje ser. Aries es un el hombre ariano es un hombre que necesita mucho desafío y que no es tan perseverante. Bien. Necesita el dinamismo y Cáncer le da miedo al dinamismo. Entonces tiene que más dejarlo ser. Dejarlo ser. Sí. Bueno, buenísimo consejo. Nosotros estamos acá y los dos, porque estamos hablando con vos, y estamos así como tipo, como que le echamos un... Pero ahora me estoy portando bien. Mirá, porque tocaste, la vez anterior... No tocaste nada. No. Este macarrón especial que nos han traído de Brillat Sabrín, que tiene mousse de limón, mirá lo que es. Mousse de limón, con mousse de chocolate, con nuez de tonka. Imagínate. Está a la venta. 30 de abril... Y 2 de mayo, nada más esos dos días. Espérate, yo te voy a cortar. Yo quiero cortar uno. Un pedacito. Escúchame, solo 30 de abril. Y la productora en la oreja me dice: no comas en vivo. Pero yo sí puedo. Ella puede comer. Enseguida cuando vamos al móvil. Mirá lo que es esto. Oh. Mirá. ¡Ay, qué delicia! Escúchame, es para vos. ¡Rico, riquísimo! Es para vos. Me lo sirvo yo. Así, ahora sí podemos seguir. Porque viste que nuestros ojos iban ahí. Sí. Iban ahí. El aroma también es divino. Un limoncito suave tiene. Sí, es que sí. Es que es de limón. Es muy limón, riquísimo. Divino. Bueno, vamos con Daniela. Dice, hola Ale, buenas tardes. Muy lindo programa, muchas gracias. Quería preguntarle a Ivonne, ¿qué pasa con Virgo este año? Porque tengo mucha mala suerte. Todo lo que me propongo me sale mal, dice Daniela. No creo yo que sea así. Lo que ocurre es que ella debe estar polarizada en la crítica virginiana, que es algo muy característico de nuestro signo. Yo también soy Virgo y debo reconocer que los virginianos somos muy, muy autoexigentes. Y eso a la larga juega en contra, porque uno no ve el vaso completo. Entonces, cuando siempre te fijas en la falla, es como que te achatás. Bien. Tenés que avanzar. Este año es un buen año para Virgo. Es un año para ir por metas, pero no quedarse en la crítica. Es como, bien, bueno, no salió, bueno, vamos. Vamos, metámosle. Volverse un poco más pisciano, que es el signo de al frente. Bueno, bien, se acomoda, sí. Bien, perfecto. Sí. Mira, buenísimo, vamos con más. Vamos con Laura Fernández, dice, ¡hola, Ale! Dice, soy pisciana, quería preguntarle a Ivonne. Dice, ¿cómo va a estar en cuanto a mi entorno familiar este año? Soy de perfil bajo, de mucho aguantar, pero en cualquier momento reviento. ¿Será así o seguiré aguantando? Yo me lo imagino que está así, como diciéndotelo entre dientes. Laura Fernández. No va a aguantar. No, ¿no es cierto? No va a aguantar porque justamente Piscis este año está sufriendo como... El 2020 tuvo mucha transformación en relación a hacer. Piscis no es tanto de hacer. Entonces viene un poco cansado. Y ahora está pensando en el futuro. Y si nuestra amiga se siente un poco sola en relación al futuro, va a mandar todo... Al carajo.
Exacto. Así lo vamos a decir, así con una palabra así. Yo guardo silencio para que Libra lo diga. Al Nene y a la Nena que está ahí escuchándonos y viéndonos, se va a ir al carajo. Muy bien, listo, vamos a ir de sábado. Y hace bien de vez en cuando. Sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí. ¿Qué, a qué leemos? A Carolina, Peque Rosales dice, muy buen programa, muchas gracias. Caro dice, consulta para la astróloga. Este año es bueno para Libra y me han soñado embarazada. Eso se puede ver con los astros, dice, son los dos unos genios. Qué bonita, Caro. Bueno, dos cosas en una, pregunto a ella. Sí. En general, los sueños son reflejos de la propia vida de la persona. Bien. Es decir, quien la ha soñado embarazada es quien siente que está gestando un proyecto y no lo toma como propio, entonces lo proyecta en ella, ¿sí? Pero en general nunca tienen que ver con la persona en sí, sino que es más fácil, en vez de hacerse cargo, tirarle la pelota, ¿sí? Y tomarlo más literal. Bien. Y segundo, para Libra es un año de procesar como tabúes, es un año de encontrar lo que me entusiasma, es un año de buscar justamente el recurso, la base de buscar plata, de saber administrar tu energía y tu tiempo. Mira vos. Sí. Bueno, interesantísimo. Vamos una más. Vamos una más. Isabel Robledo dice, hola Ale, quería saber cómo le va a ir a Tauro en mayo y en todo el 2021. Muy bueno tu programa. Dice, como que quiere que le hagas una consulta privada acá, en claro, dos minutos. Totalmente. Bueno, Tauro está todo este mes que tiene la luna llena, es decir, está opuesto a Escorpio. La luna está en Escorpio, el sol está en Tauro. Y el 11 de mayo tenemos la luna nueva en el signo de Tauro. Por lo tanto, Tauro es un signo que está muy revolucionado en quién ha elegido ser. Viste que a veces uno toma como actitudes y cada cierto tiempo tenés que corroborarla. Esto es, te gusta o no, esto es lo que yo quiero. Así que Tauro está ahí. Perfecto. Sí, mirá, todo el año, viene así para ellos, porque Urano está removiendo mucho. Ah, mira. Bueno. Ha cambiado de vida, Tauro. O sea, que es un año interesantísimo. Sí, se van a casar, se van a separar, van a tener hijos. Todos los procesos, todo, Tauro, los todo pero junto. Mucho cambio de identidad. Mirá vos, impresionante. Bueno, ya vengo, ¿eh? Vos podés empezar Espérate. A comer. Ahora yo puedo comer. Podés empezar a comer, sí. Podés empezar a comer, porque yo voy a habilitar oficialmente nuestros sorteos express. Escuchá una cosa. Ya mismo en nuestro WhatsApp pone, Ale, llámame. Llámame, Ale. Tenemos hoy día jueves. Vos sabés que los dos días fuertes son jueves y viernes. Tenemos para hoy 1.500 pesitos de óptica ROA para que vos vayas y compres lo que quieras. Te tenés que cambiar los lentes. Podés utilizarlo. ¿Querés, no sé, cambiarte los marquitos, los cristales, lo que quieras? Bueno, tenés 1.500 manguitos de óptica ROA que pueden ser tuyos. ¿Qué más tenemos? Sí, aplausos. Tenemos de Increyendo dos regalos. No uno, dos. Increyendo del Mendoza Plaza Shopping. Mirá. ¿Qué? Sí, tengo. Mirá, qué bonito. Miren qué lindo esto. Es muy... ¡Ay, qué ternura! Y aparte, ¿qué más tenemos acá? Miren, no, ahí es para los más peques, unas cosas muy lindas. Bueno, Increyendo tiene cosas súper bonitas. Bueno, de Increyendo, del Mendoza Plaza Shopping, van estos dos regalitos ahí y se lío. Y ahora, escuché una cosa, porque también tenemos de el nuevo rey de la milanesa. El nuevo rey de la milanesa te va a regalar para vos y no sé cuántas personas pasen, por favor. Mira esta milanesa por metro. O sea, yo quiero que ustedes miren, por favor, un metro de milanesa. Exactamente. Fíjate, un metro de milanesa que hay diferentes tipos de milanesa. Tenés la especial, con huevo arriba, la napolitana y toda esa. No, aparte el aroma, chicos. Sí. Y yo quiero que miren el tamaño. O sea, no sé cómo dimensionarlo. Mire, yo no llego. Lo tenemos en tres banquetas. Bueno, esta mega milanesa del nuevo rey de la milanesa puede ser tuya. ¿Cómo? Tenés que mandarnos un WhatsApp. Ale, llámame, Ale. Y tu teléfono puede sonar. Escucha una cosa. Así, puede sonar así. Escucha. Se me rompió a mí el lavarropas. Y de repente dejó de tirar agua.
Pero bueno, por supuesto fue Grisenti. A mis amigos Grisenti. Y le dije, chicos, se me rompió lavarropas, tengo que comprar repuestos. Bueno, dale, toma, llévate estos repuestos. ¿Y quién me los puede arreglar? No importa, ellos me recomendaron a un técnico y listo. Asunto solucionado. Todo volvió a la normalidad. Grupo Grisenti lleva más de 40 años junto a los mendocinos. Para más información, metete a grupogrisenti.com.ar o llama al 424-6672 y consultales lo que vos quieras. Gracias, Grupo Grisenti, por arreglarme el lavarropas. ¡Hola! ¡Mirá en el día del animal! ¡Selim! ¡Entró Selim! ¡Selim! ¡Selim! ¡Feliz día, Selim! ¡Feliz día! ¿Tengo una llamada? ¿Tenemos ganador o ganadora de estufa? ¿Hola? ¡Hola, Ale! ¡Hola! ¿Quién habla? Hola, Mariela, de acá de La Valle. ¡De La Valle, Mariela! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Sí, sí, rogaba que no se me cortara la llamada. ¡Ay! ¿Sos del centro? ¿Sos del centro de La Valle? Somos de acá de Las Violetas, un distrito. ¡Ay, mirá vos! ¡Qué bueno! Escúchame, ¿con quién estás ahí? Estoy con mi marido. Mis hijos están en la casa de la abuela mirándote. ¡Ay, bueno! Un besito a los hijos y a la abuela ahí que nos está mirando también. Escuché una cosa. ¿Sabés lo que te acabas de ganar? ¿Sí? Vení. Escucha una cosa, te acabas de ganar. Grisenti te acaba de regalar este calefactor Orbis. Orbis de 4200 calorías. De 4200 calorías es para vos, así, así como está. Ay, nos viene re bien, muchas gracias, qué suerte. Ahí está, mira, para mí, dice Mariela, para mí 4200. Dios quiera tenga suerte, mira, parece que Dios quiso. Dios quiso. Sí. Escucha, esta estufa Orbis de Grisenti te la regala Grisenti y es para vos. ¿Sabes cuánto sale? 18 luquitas, 18.200 pesos. Ay, carísimo para nuestro alcance. Bueno, ya está, es todo tuya. Después gracias, Ale, gracias. No, miles de gracias. Me divierto un montón con el programa y sigo participando en todo. Gracias por hacernos el aguante. La producción se va a comunicar con vos para decirte cómo tenés que hacer para retirarla, ¿ok? Bien. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Dale, besote. Chau. Beso, chau. Gracias, productora. Muchas gracias. Ay, nuestra productora modelo. Mati Jeki, ¿ya estás listo para jugar? Todo listo, dale. Todo listo para arrancar con el juego. Déjame decirte antes. Sí. Acá estamos todos los del móvil mandando mensajitos, Ale, llamame, porque queremos esa milanesa. Por Dios, por que favor, es, que llegue eso el móvil. Es metro y medio, ¿no? Yo creo que es, no es un metro, es un metro y medio de milanesa. Comen ocho. Es impresionante. Sí, comen ocho, pican 40. Mirá sí. Lo que tengo en las manos, vamos a probar el juego. Esto es muy sencillo. A ver. Sifón de soda, una especie de sifón de soda. Sí. Un arito y a tirar. Ahí, apretás. Y salta. Pasa que hay que ser bueno. Bien, la perfecto. Gente estuvo practicando. Yo, claramente no. Pero sí nos vamos a ir con los participantes que ya están empezando a subir. Porque te recuerdo, Ale, tenemos los premios que ya estuvimos nombrando. Nos ponemos, obviamente, barbijo, distancia. Y ahora ya estamos listos para la primera participante. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Graciela. Graciela. ¿Lo viste el juego? ¿Practicaste? Sí. Bueno, vamos a jugar. Son tres tiros. Vamos a ver cómo te va, Graciela. Leo, le acerca... ¿Qué es eso? No sé cómo decirle. No es un arma, no es... Leo, esto fue idea de Leo, así que se haga cargo. No, fue idea de todos. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Graciela. A ver. El primer tiro. Estuvo practicando Graciela, ¿eh? Va el primero y... ¡Ay, cerca! Gracias. Vamos con el segundo. Muy bien, Graciela, ¿eh? A ver, la gente practicó muy cerca el segundo. Vamos con el tercero, Graciela. ¡Ay, muy cerca! La gente... Te agradezco mucho, Graciela. La gente practica, pero claro, no deja de ser difícil. Se practica, pero de todas maneras es muy complicado. Viene la segunda participante. Nombre. Fabiana. Vos también estuviste practicando y acertaste. Vamos a ver, Fabiana, si en vivo también lográs hacerlo. A ver, Fabiana. Va con el primer tiro, Fabiana. Muy cerca. Recordemos, Graciela no pudo encestar ninguno de los tres. Fabiana, el primero fuera. El segundo toca el aro de afuera. Va el tercero, Fabiana. Por favor, Fabiana, ¿eh? A ver. ¡Ay, muy cerca, Fabiana, muy casi, cerca! Muchas gracias. Casi. Ya pasa nuestro tercer participante. Es difícil, Ale. No es poca cosa, no es fácil. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Enrique. ¿Cómo te ves para esto? Más o menos. Es honesto. Por favor, déjame bien parado con este juego. Va Enrique. Muy bien, Enrique. Cerca. Quique para los amigos.
¡Ay, muy cerca! Vamos con el tercero, Enrique. Quique, querido, tira ahí. ¡Ay, muy cerca! Yo ya veo esto con un desempate hasta las 10 de la noche, pero no, porque viene ella y viene con ganas de ganar. ¿Cómo es su nombre? Cristina, me llamo. Cristina, venga por acá. Reciba lo que es el tirador y acierte, Cristina. Por favor, se lo pido. Vamos con el primero. A ver, Cristina, Cristina, por favor, ¿eh? ¡Ay, Cristina! Le movieron la mesa a Cristina. No importa, Cristina. Vamos de vuelta. Segundo tiro para Cristina. Bueno, mira, vamos a tener que empezar a poner puntos ahí abajo. Vamos con el tercero, Cristina. Tira ahí, muy cerca. Esto es curioso. Vamos a hacer una rondita más rápida con cada uno. Porque, Ale, en la práctica, te juro por Dios, acertaban. En la práctica acertaron. Suele pasar. Vamos suele rápido, pasar. Entonces. Suele pasar, suele vamos pasar. A hacer dos tiros. Exacto, dos. La línea se va a correr un poquito para adelante. Por acá, dos tiros cada uno. Vamos. Uno, dos, sí. Ay, ahora se pasa. Recién se queda corta, ahora se pasa. Así es en vivo. Así es en vivo. Ay. Muy bien, de todas maneras. Vamos con la segunda rápidamente. Alguien se tiene que llevar los premios, ¿eh? Si no me los debo dos. Si no hay nadie, me los debo dos. Vamos con el primer tiro. Ay, Dios mío. Esto va a ser largo, largo. Ah, la tienen pelotita. Perfecto, entonces. Vamos con el segundo tiro y... ¡adentro! ¡Claro que sí! ¿Cómo? Me encantó, me encantó. Venga, el tercero. Tenemos que tener un finalista más. Sí o sí, así que... te dejo la pelotita. Es la pelotita de la suerte, ¿eh? Dos tiros. Vamos, Quique. Ay, Quique, querido. Vamos, Quique, por favor, no me dejes mal. Ay, Quique, querido. Vamos rápido con la última participante. Esto se define o acá o fuera del aire. Está todo en tus manos. Dale. Todo en tus manos, Cristina. ¡Adentro, claro! ¡Bien! ¡Adentro, señoras y señores! Tenemos entonces a Cristina, una de las finalistas. Tenemos también la segunda finalista. Ya está todo listo. En un ratito... tenemos la gran final que va a venir con dificultad, Ale. Ah, por, ah, va a venir por, más dificultad. No, más dificultad. Sí. Con dificultad. Es que es algo que no está chequeado, pero esperamos que salga muy bien. La productora no le gusta, pero prometo que va a salir bien, Ale. Tengo en un ratito tanto, la sorpresa. Tengo tanto miedo, tanto miedo. Pero bueno, confiamos en el equipo móvil. Vamos, chicos, vamos. En un ratito volvemos, Mati. Vamos, equipo, dale. Vamos, vamos. Bueno, escuché una cosa. Yo creo que me voy con la astróloga, ¿no? Me voy con Ivonne. Yo creo que es un plan porque ellos se quieren ganar la pica. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un plan. Yo creo que los chicos están poniéndolo difícil para que... ¿Ah, sí? Sí, sí. También energía de Escorpio. ¿Es energía...? Maquiavélica. Ah, la energía de Escorpio. Sí. Espérate, la energía de Escorpio es maquiavélica. Es maquiavélica, planea, puede esperar tranquilo, no es impaciente. Ah. Es de la gente que te ve pasar. Es la como venganza que espera se la presa, fría. Que espera sí. La presa así como, ¿viste? Tipo como... ¿cómo? Como un escorpión. Y con cara de póker. Sí, como un escorpión así como esperando así, quietito. Sí. ¡Salva! Bien, perfecto, vamos sí. A las consultas. Esta vez nos vamos a Instagram. Dice Lu, dice, ¿cómo afectó esta luna a Cáncer? Muy bueno el programa. Bueno, esta luna Cáncer, aquí está. Bueno, lo que hablábamos antes de que está súper pendiente del futuro. Uh-huh. Entonces puede que hayan tensiones en relación a un romance que no se vuelva más estable, uh-huh. ¿Sí? Que no pase como un segundo nivel, uh-huh. O también a un proyecto de trabajo, de emprendimiento, que no se vea como con tanta potencialidad. Entonces Cáncer tiene que tomárselo tranquilito. Bien, ¿sí? Perfecto. Es un signo de agua, por lo tanto también se desborda mucho con esta luna. Bien, perfecto, perfecto, buenísimo. Vamos con Romy. Romy Vargas dice, hola, quiero saber qué pasará en el amor sobre el signo Escorpio. Mis últimas tres son ta, ta, ta. Amor Escorpio. Amor Escorpio. Bueno, justamente para Escorpio, estoy acá viendo mi machete, esta luna... es bastante especial, no solamente en términos de, o en realidad, no en términos de amor que se inicia, no en términos de romance. Ah, bien. ¿No? No. No, es en términos de pareja en donde hay un compromiso. Bien. Noviazgos de mucho tiempo, sociedades también, compañeros de trabajo que son, ahí es donde estaba puesto el foco. Bien. Y en el fondo están evaluando si realmente tienen un par que tenga la misma fuerza. Entonces está como reflexivo. Está reflexivo, está observando, está callado. Bien, perfecto, sí. Perfecto. Vamos con más. Dice Anto Castillo, dice, hola Ivonne, ¿qué me puedes decir de alguien que tiene Venus en Libra? Bueno, Venus
originalmente o es Venus es el, digamos, el planeta que simboliza Venus. Venus simboliza, justo te iba a decir eso, la mayoría de las personas lo común que conoce de Venus es que es el planeta del amor. Eso, ¿sí? Eso te iba a decir. Pero no es el planeta del amor. Mira. Es el planeta de la voluntad. Lo que pasa es que el amor en general es una gran expresión de voluntad. Uh-huh. Los seres humanos somos capaces de atravesar océanos por amor. Sí, absolutamente. Totalmente. Uh-huh. Entonces Venus en Libra es una persona que en un ámbito muy superficial siempre va a privilegiar la armonía. Entonces evita a toda costa el conflicto. Sí, uh-huh. Que eso es como el aspecto más negativo, cuida mucho la apariencia, no solamente en lo estético, sino que también en la forma. Bien. Y a veces puede dejar de ser. Uh-huh. Ese es como el desafío de una Venus en Libra. Perfecto. Muy buena para todo lo que tenga que ver con la hospitalidad, con la atención, muy fácil de leer al otro. Uh-huh. Tiene muchas habilidades naturales para ver lo que el otro necesita y quiere. Mirá vos, buenísimo, muy interesante. Vamos a Patricia, dice, hola Ale e Ivonne, hola Pato. Dice, soy de Aries, del primer decanato. ¿Cómo será este año para mí? Dice, Aries, no sé si el año, pero por lo menos el mes que... En general, Aries en este mes está como evaluando, ¿sí?, las opciones que tiene en concreto. Uh-huh. Es como que arrancó el año con un sueño, uh-huh, ¿sí? Se estancó y viste que este año ha sido bien intenso, como bien rápido. Sí, sí, sí. Y en realidad es como que fueran dos años en uno. Uh-huh. Hasta el 14 de mayo, que Júpiter estaba en Acuario, ¿sí? Es un año en donde veíamos como un futuro. Cuando Júpiter entre a Piscis, del 14 de mayo en adelante, empieza realmente otro año. Entonces lo ahora que el 14. Ahora, el 14 ahora, mayo, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces lo que realmente le está pasando a Aries es como chocarse contra la pared. Bien. Porque venía como montado, recordemos que es un carnero de fuego, uh-huh, en todo su movimiento, se va a estrolar contra la pared, que no significa que sea algo malo, uh-huh, ¿sí? Pero va a tener que ajustar. Mira. Ese es el año para Aries. Mira vos, interesantísimo. Vamos con, a ver, ¿con quién? ¿Con Marina? Con Marina dice, hola, buenas tardes para todos. Me gustaría preguntarle, ¿cómo vamos a estar las sagitarianas este año? Las sagitarianas, ¿viste? Ya. Sí, las mujeres de Sagitario. Las mujeres de Sagitario. Sí. Que no son igual a los hombres de Sagitario. ¿Es verdad que, digamos, que los signos difieren de género? Sí, sí, género, sí. No todos, pero hay algunos que son bien marcados. Y en el caso de los Sagitario y Sagitarianas son distintos. ¿Ah, sí? Sí. El hombre Sagitario es muy, muy, muy libre. Muy amiguero, muy de su mundo. No es tan fácil ser pareja de un Sagitario si vos no te aprendés a bancar su libertad. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Y las mujeres Sagitarianas son un poco dramáticas. Uh-huh. Y algunas aprenden como a manipular a través del drama. Ah. Son muy leales como amigas, uh-huh, muy optimistas, muy como que te sacan así hacia arriba. Y en el caso de este año para ellas, están viviendo como un foco hacia un poco el pasado y querer solucionar algunas cosas, como que están soltando cosas pendientes. Ah, mira, sí, perfecto. Sí, y eso lo van a hacer como dosificado. Sagitario también es un signo que no puede ir, no es como Escorpio, no puede ir directo al grano, no se banca la presión de la muerte. Ah, perfecto, perfecto. Y se va muriendo de apuchitos. Escúchame, y vos me decías que en Sagitario los digamos, géneros masculino y femenino son muy distintos, y hay otro, digamos, otro signo sí que sean también como muy distintos. Yo te diría que son muy distintos, por ejemplo, los hombres que las mujeres de sí. Géminis. ¿Sí? De Géminis también. De Géminis. Ajá. También se nota bastante diferente. Y Libra. Libra también. Sí. Ajá. Porque los hombres de Libra se dice que son encantadores de serpientes. Uh-huh. Tienen una... Libra es un signo femenino. Uh-huh. Que en realidad, más que femenino y masculino, en la antigüedad, de la astrología que practico sí. yo, se hablaba de la secta de la noche y la secta del día. Uh-huh. Si vos nacías bajo el sol, ¿sí? Sí. Es decir, de día, sí. antes del atardecer, pertenecías a la secta del sol. Uh-huh. Y son personas que son eufóricas, hacen, ¿sí? Es bien. Como, tienen otra forma de moverse. Bien. Y las que nacen bajo la noche son manipuladoras, tienen otra forma de... Que eso es lo que posteriormente uh-huh. se le atribuye a la mujer. Mira. Pero eso es importante, que no es que mujeres y hombres
vos puedes tener una mujer muy yang o muy hija del sol. Exacto, ¿sí? Y un hombre, y un muy, hombre hijo muy hijo de la luna. Mirá vos. Y Libra naturalmente son hijos de la luna. Mirá, mirá qué interesante. Sí, bueno, más yo, allá de la hora en que nacieron son... Yo puedo quedarme acá con Ivoncita, te juro, puedo estar hasta las 3 de la mañana. Como o sea, lo solemos chico, o sea, estar. No sé si vos estás escuchando, yo me pongo a charlar y me pierdo, pero acá me dice la productora, tenés que ir a la PNT, tenés que ir a la PNT, que es la publicidad. Entonces yo tengo que ir. Anda para que yo siga comiendo, sí, mientras la que, cámara veo no veo que, espérate, veo que no perdiste el tiempo. Y no, pero si están tan ricos. Está muy bien, hay que aprovecharlo. Es un mito que no se puede comer en cámara. Sí se puede comer, es verdad, es verdad. Escuché una cosa vos, ¿ya probaste las nuevas galletitas de Entre Dos bañadas en chocolate negro y blanco? Mirá, acá las tengo. Dice, son riquísimas. Acompañalas con tu infusión favorita, nosotros con matecitos, por supuesto. No dejes de probarlas, encontrarlas en todos los negocios cercanos a tu casa, donde siempre compras tus alfajores Entre Dos. Estas galletitas son maravillosas. ¡Rico! ¡Rico, rico, rico, rico! Escuché una cosa, yo, me parece que escuché un sonido de llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, Ale. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Evelyn, ¿de dónde sos? De Guaymallén. De Guaymallén. A ver, ¿de qué parte de Guaymallén? San José. San José, Guaymallén. Mira, Evelyn, ¿estás sola? Estoy con mi nena, que es la que me dijo que participara. Y mirá, participaste y mirá, ya te estamos llamando. ¿Es la primera vez que participás? Es la primera vez, no, sí. No te puedo creer. Qué suerte. Bueno, buenísimo, ¿viste? Era tu día. Era tu día, Evelyn. Escúchame. Era mi día. Te tengo que hacer una sola pregunta antes de decirte que te ganaste. ¿Quién bueno. está acompañando hoy? Ivone Hurtado, la astróloga. La astróloga, que es una genia. Genia, genia total. Genia absoluta. Escúchame, te acabas de ganar 1.500 pesos en Óptica Roa. Vos lo puedes usar como buenísimo. Quieras. Si tenés que cambiar tus lentes, si querés comprarte unos lentes de sol, lo que sea. 1.500 bueno. mangos para vos. Bueno, muchísimas gracias, Ale. No. Muy lindo tu programa. Bueno, gracias a vos. Te mando un besote enorme. Un beso enorme. Chau, chau. Chau. Hola. 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 Hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Hola, sí, ¿con Susana? ¿Quién hablo? Alejandra. Alejandra, tocaya. Tocaya, ¿cómo estás, Ale? Bien, ¿vos? Bien, ¿de dónde sos? San Martín. San Martín, desde el este, mirá, del este, qué lindo. Sí. ¿Sos del centro de San Martín o de algún barrio cercano? No, del barrio de Salvador. Mirá, buenísimo, buenísimo. Escuchame una cosa, te voy a hacer la pregunta que hago siempre. Sí. ¿Hago otra? Me dicen, hace otra, hace otra. Bueno, a ver, te voy a hacer otra. ¿Qué día es hoy? Hoy, jueves. Jueves, 29 de abril, que es el día del... Animal. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Mira, te acabas de ganar. ¿Qué? Mirá lo que es este conjuntito de increyendo. Mirá lo que es, mirá no. lo que es. Mirá lo que es. Es divino. Ay, qué bonito, qué lindo. Gracias, Ale, para mi sobrinito. Para tu sobrinito, mira. Después, sí. Si quieren cambiar el talle, porque si le queda muy chiquito o muy grande, no hay problema. Van increyendo en Mendoza Plaza Shopping y lo cambian, sin problema, ¿ok? Bueno, bueno, dale, gracias. Te veo todos los días. Gracias. Te mando un besote enorme y la producción se comunica con vos. Bueno, dale, gracias. Besote. Chau, chau. Besos. Qué genios que son. Ay, yo me llevé por delante la maca, chicos. ¿Con qué seguimos, productora? La mochila, la mochila. Ah, mirá, para entender eso. Yo hoy estoy perdido. Yo les digo una cosa. Tengo la presión por abajo, por el piso hoy. Así que por eso estaba comiendo cositas dulces. Escuché una cosa. Yo sé que vos te querés ganar esto. Te querés ganar esta mochila de Lorenzo. Tráemela, Jubel, mirá. Esta mochila de Lorenzo que se va mañana. Mañana te llevas, te podés llevar esta mochila original Ford. Mira, original. Lorenzo te la regala. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que entrar a nuestro Instagram y decirnos cuál es el último número de la patente de esa Ford Ranger. ¿Cuál será el último número de la patente? ¿Será un 2? ¿Será un 8? ¿Será un 9? ¡Ay! ¿Cuál? ¿Cuál será? Ahí, anda al posteo de nuestro Instagram y decinos. Para mí, el último número de la patente de la Ford Ranger es el que vos digas y las últimas tres de tu DNI. Mañana se va esta mochila original de Ford que tiene un montón de cositas y regalitos que también son originales de Ford. Así que, genial. Muy bien, Mati Heck, ¿estás ahí? ¿Estás en la final? ¿Estás listo? A ver, sí, Ale, por supuesto que estamos listos. No, por supuesto, no. Te prometí dificultad.
Te prometí dificultad, acá estamos. Chicos, cortame. Dos metros de dificultad, cortame, más dificultad que esto. Rolito, cortame, dile, Rolo, no podemos tener a este chico ahí. ¿Qué se ha puesto en la cabeza? Yo solo me expongo a estas cosas, Ale, ¿qué querés que te diga? Pero tenemos, está chequeado, está aprobado, y tengo toda la fe en Fabiana y en Cristina de que va a funcionar. Fabiana, unos pasitos adelante, que arranca la definición de la final. Yo me quedo quieto. A ver. 2 metros de dificultad, son 3 tiros cada una. Vamos a ver. Ahí, Leo, muchas gracias, pero espérate, Leo. Tienen que buscar o pegarte, Leo. Mati. No, invocar, por favor, no me pegues. Se ríe, Fabiana, no me pegues, por favor. Vamos con el primero. Ay, casi, ya veo esto, casi. Wey, no va a salir. A ver, Fabiana, déjame bien en vivo. Por favor. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aplausos para Fabiana! ¡Va con el tercero! Para la productora que no le tenía fe. A ver, Fabiana, el tercero. Vamos con el tercero. ¿Entró? No, entró. Solamente uno. Venga, Cristina. Solamente uno. Uno de tres. Cristina, este va dedicado a la productora que dice que no era buena idea demostrar que sí es. Vamos con... ¡Ay, Cristina! ¡Me van a echar, Cristina! ¡Cristina, me van a echar! Vamos entonces con el segundo. ¡Ay, Cristina, me van a echar! A los ojos, Cristina. A los ojos, Cristina. ¿Vamos, sí? ¡Embocón! No, Cristina, ese no lo tenías que embocar. ¡Vamos con una segunda vuelta, entonces! ¡Rápido, 2 tiros cada uno! Chicas, por favor, les pido, se define esto, ¿eh? Ahí tenemos. El primero, vamos con el primer tiro. Fabiana, vamos con todo, ¿eh? Lo que piensa Fabiana, me encanta. El primero afuera. Sí. Ahí tenemos pelotitas. Vamos con 2 tiros cada uno, ¿eh? Sí, nada sí, más. Sí. A ver. Se define. Esto se define la excelente idea del juego. Gran dificultad. Ay, Fabiana. Venga, Cristina, rápido, Cristina. Vamos. Muy buen juego, le encanta. Ale, ¿te gusta el juego? Decime que sí. Me encanta, es del mundo del juguete el juego, ¿no? Vamos nomás, bien, entró. Y tenemos una ganadora. Claro que sí, no puedo sacar. Ganó, entonces la tenemos. Bueno, Fabiana igual muy bien también, pero yo me pongo el barbijo porque voy a hacer la entrega de los premios. Cristina, me dejo esto porque me queda bien, me queda bien. Te ganaste la caja de vinos de Bodega Sandón, Latitud 33. Los 6 vinos son para vos. Yo te recibo esto por recibir los vinos. Y tenemos también la tarjeta de Netherlands. Pero no es para vos, Cristina. Es para vos, Fabiana. Lo quiere todo, Cristina. Cristina, por favor, hay que compartir. Una gift card de 300 pesos para nuestra amiga Fabiana. Y claro, tercer y cuarto puesto, míralo, ahí lo tenés. Las entradas para el Circo Servián. Regalo para todos, Ale. Buenísimo. Mati, escuchame una cosa. Con ese aro en la cabeza, sí. Mati, me di como 2.85 metros. O sea, sí. Sos 2.03, más. Es mucho. Es mucho, Mati. Sí, es bastante, hay que decirlo. Es demasiado. Es casi como la milanesa del nuevo rey de la milanesa. Bueno, más claro, o menos. Claro, más o menos así da, güey. Mati, en un ratito volvemos al móvil, dale. Acá vamos a estar, Ale. Dale. Yo sigo con mi astróloga favorita. ¿Cómo estás? ¿La estás pasando bien? Muy bien, muy bien. Ya me comí todo. Sí, yo vi, sí. Yo te veo que comiste muy bien. Como yo, por si te tengo que afirmar a vos. Está muy bien, porque estoy andando con la presión baja, entonces vos cualquier cosa seguís con el programa. Totalmente. Cualquier cosa seguís con el programa. Bueno, vamos a algunas redes más. Antes de irnos al corte, quiero leer más a ustedes. Teresa Sofía Fernández dice, hola, le tomo mate. Bien, igual que nosotros. Dice, tomo mate junto a vos. Ja, 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 ja. A toda hora tomo mate. Quisiera preguntarle a Ivonne, ¿por qué me cuesta tanto cumplir mis metas? Soy de Piscis. Uy, sería como, es como profunda la pregunta. Sí, y en realidad no es una pregunta que tenga que ver solo con el signo de Piscis, ¿sí? Ah, mira. ¿Por qué? Porque en general cumplir metas es algo que nos cuesta a todos los seres humanos, porque nos saltamos etapas. Uh-huh. Es decir, la primera etapa para cumplir una meta es la motivación. Vos tenés que estar motivado. El deber ser, la obligación, no es una fuerza tan grande para cumplir un objetivo. Bien. Después que estás motivado, tenés que trabajar tus miedos. Sí. ¿Sí? Y después definir objetivos y después hacer las metas. Normalmente las personas nos saltamos la motivación, nos saltamos el miedo y queremos que las cosas ocurran. Bien. Y nos gestionamos. Entonces, cada signo tiene distintas cosas. En el caso de Piscis, le cuesta más lo material. Bien. El ir, hacer. Otros signos pueden, por ejemplo, Tauro, Capricornio, más aversión al riesgo, quieren todo más chiquito, más seguro, más lento, ¿sí? Perfecto. Aries, consolidar.
Pero el que le cueste las metas no es solo de Piscis. Bien, perfecto. Es de la raza humana. Es de la raza humana, muy bien, muy bien. Así que quédate tranquila. A ver, vamos con Sol. Con Sole Meneses. Dice, hola, quería saber cómo me va a ir este año. Soy de Géminis y cómo le va a ir a Tauro. Bueno, espérate, vamos por partes, Sole. Sí. Vamos con Géminis. Tauro ya lo contamos, ¿sí? Sí, 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 ya lo dijimos. Sí, y en el caso de Géminis está como abriendo la cabeza. Uh-huh. Está buscando nuevas formas de ver la vida, nuevos acuerdos, nuevas negociaciones. Pero sobre todo lo más importante, Géminis es un signo que tiene que tener ojo de no caer en la víctima. Bien. ¿Sí? Porque como que se mueve mucho y suele sentir que todo está en contra de ellos. Entonces no tienen que caer en esa trampa, porque no, es como una trampa. Exactamente, entonces tiene no ver la paja en el ojo ajeno. Bien. Tiene que automirarse para que este año pueda expandir su forma de pensar sobre todo. Genial, genial, sí. buenísimo el consejo. Vamos a ver a Claudia Mardones, dice, hola, soy Claudia de Luján, quiero saber si esta persona que estoy conociendo llegaremos a algo lindo. Ale, sos el mejor, pero no sabemos quién está conociendo. Es para Gilly esa pregunta. Claro, Claudia, no sabemos, ese es para la tarotista, para Gilly, claro. Porque tenés que decirnos el signo. Vamos con, por ejemplo, con Guada Agustín Rivero. Hola, Ale, dice, muy lindo programa, quiero preguntarle a la astróloga, ¿qué pasará con Cáncer? Cáncer, también lo mencionamos, Cáncer, busquemos otro. Busquemos, a ver, sí. Cáncer, Escorpio, dice, Cintia Ferreira, a ver, Cintia Ferreira, dice, hola, muy buenas tardes, quería saber, o preguntarle a la Ivonne, soy Libriana, Cáncer, y quería saber Cáncer. Cómo están los astros, mi pareja es de Cáncer. Ay, todos son cancerianos, sí, y cancerianas. Sí, todos los cancerianos. A ver, Karina Lucarelli dice, hola, Ale, es genial también este programa. También Cáncer. ¿Me estás ¿Viste? Cargando? Así si yo scroll. Leo más rápido que vos. Así scroll, productora, haga scroll, haga scroll, porque tenemos acá, ver, dice, Adrianita Cáncer, ¿sí? Tauro, Géminis también dijimos. Todos los mismos, vamos, sigamos, son todos los mismos signos. Piscis también, Libra. A ver, sigamos, estos chicos Escorpio, Escorpio ascendente en Escorpio. Bien, Ale, voy a contar algo. Queda. Ale, soy de signo Virgo. Sí. ¿Cómo era este año? Ese no hablamos de Virgo. También dijimos Virgo. Ay, ¿qué dijimos de Virgo? Sí, dijimos que era un buen año, ¿te acordás la chica que dijo que Virgo no le salían las cosas? Es un buen año para Virgo, mira, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un año para materializar. Ah, mira. Entonces nosotros estamos acostumbrados a armar planes y ir chiquito. Bien. Como que sistemáticamente, cuando es muy grande, no, es como que empezamos a hacer agua. Entonces Virgo es un año para ir paso a paso, ¿sí? Uh-huh. No es un mal año como pensaba la otra chica. Ah, perfecto. Y mira, respondiendo eso del doble Escorpio. Sí. Porque he dicho tantas cosas de Escorpio que son manipuladores, que son maquiavélicos, sí. ¿Viste? Scorpio, vos sos peor, sos peor que el signo de Sol. Peor, sí, soy sí, peor. Sí. Así Angelito, como lo ven, vayan a pelear con él. No, terrible. Conmigo. Aparte tiene una lengua víbora cuando se enoja. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Escorpio? Escorpio también es una energía muy linda, es gente que tiene naturalmente una conexión muy mistérica con la vida. Uh-huh. Comprende que mistérica viene de misterios. Los misterios de la vida es qué pasa cuando uno se muere, de dónde viene, si tu vida tiene un sentido o no. Y Escorpio es un signo que es capaz de naturalmente acompañar en el dolor a otro. Mira. Son muy buenos escuchando. Mira, buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Escúchame, tengo una pregunta antes de irnos al corte. Tenemos luna llena, una sí, luna llena maravillosa. Sí. Sí. Si tuvieses que resumir así, como darnos una clase rapidísima, rapidísima astrología, ¿la luna qué marca? Marca el mundo psíquico de la persona. Bien. No las emociones que están más a flor de piel, sino que las emociones más como intrínsecas, lo que yo no alcanzo a ver y de repente aparecen. Los sueños. Marca el pasado. Uh-huh. Marca lo que escondo también, esta luna en especial. Y recordemos, siempre una de las cosas que a las personas les cuesta es como ver la totalidad. Uh-huh. Esta semana es tan tensa porque es como que nos estamos limpiando para este nuevo paso de Júpiter a Piscis. Bien, perfecto. Que va a ser todo un año como de sanación. Bien, buenísimo. Nos vamos a estrolar. Todos pensábamos que la normalidad iba a volver. No. No. Bien, escuchame una cosa. Bueno, no, tenemos, no sé, miles, cientos de preguntas para Ivonne, pero tenemos que hacer un corte así de chiquitito. Hacemos un corte así de chiquitito, volvemos. Tenemos más llamadas express, tenemos más Ivonne, tenemos más móvil, no sé con qué nos sorprenderán en el móvil, y tenemos un ratito más de tarde de remate. Espéranos ahí, ahora vamos a ver algunas fotitos tuyas que nos mandaste con tus mascotas. A ver. I have to praise you.
este viernes, o sea, mañana, 30 de abril, en Bea Asado Surtido, oferta el kilo, 599 pesos. Si pagás con tarjetas en COSUD, precio especial, 559 pesos el kilo. Además, 20% de descuento en embutidos, 20% de descuento en cervezas Quilmes. Anticipa tu compra. Acordate que este sábado es 1 de mayo y todos los locales permanecerán cerrados. Y Bea te desea feliz día del trabajador y de la trabajadora. Bea, que con Bea estamos jugando con los matecitos, ¿eh? Acordate que podés llevarte 10 luquitas en Bea. 10 luquitas. Tenés que... Mañana sale, ¿verdad? Mañana sale. ¿Cuál de los mates está listo para cebar? ¿El 1, el 2 o el 3? Vos tenés que decirnos en nuestro Facebook. Acordate, en nuestro Facebook, decirnos qué mate está listo para cebar y podés llevarte 10 luquitas en Bea. ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamás? Rocío. Rocío, ¿cómo estás, Rocío? ¿Dónde sos? De Villanueva, Güemayem. Ay, te pregunté muchas cosas. Villanueva, Güemayem, ¿de dónde sos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Con quién estás, Ro? Con mi familia ahora. Ah, ¿sí? ¿Están todos ahí? Estamos todos acá mirando el programa. Ay, bueno, que griten, así los escucho. ¡Hola! ¡Ay, ahí pisaron a alguien! ¡Pisaron a alguien! ¡Pisó el pie a alguien! Escuchame, Rocío. ¿Quién está siempre en nuestro móvil? ¿Quién es nuestro movilero? ¿Te acordás el nombre? Sí, la astróloga Ivonne Hurtado. No, la astróloga está conmigo acá, pero yo digo, en el móvil, ¿quién es el movilero? ¿Cómo se llama? Matías. ¡Matías! ¡Bien! ¡Muy bien, Ro! ¡Te acabas de ganar! Mira, de Increyendo el Mendoza Plaza Shopping, mirá lo que es esto, por favor. ¡Es una monada! ¡Mirá qué lindo! Podés cambiar el talle sin problema, ¿eh? ¡Ay, se me acaba de caer! Bueno, escuchá una cosa. Esto es tuyo, la producción se comunica con vos para decirte cómo tenés que hacer para retirarlo, ¿ok? Dale, gracias. Beso a toda la familia. Beso, chao. Chao. ¿Hola? Hola, Ale. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás, Jessica? Jessica, ¿de dónde sos, Jessy? De acá, de Godoy Cruz, Ale. ¿De Godoy Cruz? Muy bien. Sí, sí, acá estamos tomando mate con la familia. Estoy con mi bebé, que voy, que vengo, pero acá te estamos viendo como siempre. Escuchame una cosa, Jessy. ¿Con quién estás ahí? ¿Con el bebé y con quién más? ¿Hay estoy alguien más? Con mi bebé, con mi papá, con mi mamá, así que te estamos viendo acá. ¡Ay, hola! ¡Ahí escuché! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un lío acá. Escuchame una cosa. A ver, Jessy, a ver, presta mucha atención. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama nuestro DJ? Ay, el DJ. ¿Cómo se llama el DJ? DJ, ya está. Simón. Simón. Como mi sobrino, como mi hijado, en realidad se llama. A ver, ¿cómo? Simón. ¡Simón! ¡Muy bien! Mirá, vení. Mirá lo que te acabas de ganar, Jessy. Te acabas de ganar. Con productor y todo te lo regalamos. Un metro de milanesa del nuevo Rey de la Milanesa, que queda ahí en la calle Patricia Mendocinas, casi Las Heras. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Lo estás viendo? ¿Se nos cortó? Uno. Hola. Hola. Hola, Jessy. ¿Vos viste lo que te acabas de ganar? No, que no lo puedo creer. Mirá. Ahora que estamos encerrados, pero mirá. Come, me viene de 10. Come toda la familia con esto. Nuestro productor Jubel está temblando las manos porque es muy pesado. Ay, pobrecito. Yo, vamos a charlar un ratito, Jessy. ¿Qué te parece? ¿Charlamos un ratito? Bueno, pues, dale. Sigamos charlando. Jessy, te mando un beso enorme, enorme. Gracias, Ale. Te mando un beso. Chau. Y se nos hizo re tarde. Vamos a saludar al móvil. Mati Heck, ¿cómo estás? Te tengo que decir chau, Mati. Hola, Ale, sí, acá estamos. Sí, estamos listos. Nos vamos con dos cositas. La primera, con un gran tema retro de los 60 que va a poner Simón. Y con las selfies de la gente. Dale. Hasta mañana, Ale, a las 18:45 horas en el Mendoza Plaza Shopping. Ahí está, y ahí estaremos también, y estamos también acá. Chau, mañana tenemos a nuestro sensólogo Germán Gregorio Morazuti aquí en Tarde de Remate. Chau.